Los documentos son una parte esencial del legado del hombre, tal como lo son sus edificios, sus tradiciones y costumbres, y también sus tecnologías. Por eso, desde hace siglos, los archivos se erigen como las instituciones encargadas de preservar la herencia documental de las sociedades. En el programa de hoy conoceremos cómo funciona y se desarrolla el sistema que agrupa a los archivos históricos en una peculiar provincia cubana. La actual provincia cubana de Granma alberga los sitios y poblados donde se iniciaron las gestas independentistas y de liberación. Es por eso que sus archivos adquieren una relevancia peculiar para los estudiosos de la historia nacional. El Archivo Histórico Provincial de Granma y su red de archivos históricos municipales son instituciones adscritas al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, subordinados a la Delegación del Sigma de Granma y atendidos metodológicamente por el Archivo Nacional de la República de Cuba. La función fundamental de estas instituciones es custodiar, preservar y difundir la documentación de valor histórica que es generada por las asambleas municipales del Poder Popular, los consejos de la administración, las instituciones del territorio y las personas naturales. De conjunto, el Archivo Histórico Provincial y nuestros archivos cuentan con más de 120 fondos y colecciones y que en su conjunto forman parte de la memoria histórica de la localidad. El devenir histórico, político y el acontecer histórico de este territorio está atesorado en esta memoria histórica que conservamos desde el año 1766 hasta la actualidad como fechas extremas. La red de archivos históricos de Granma está formada por tres archivos municipales: un archivo histórico en Manzanillo, un archivo histórico en Jiguaní y un archivo histórico en Niquero y el archivo provincial. Esta red de archivos de Granma, junto a Camagüey y Santiago de Cuba, son las más grandes del país. Estos fondos y colecciones son generados a través del devenir histórico de esta provincia en el periodo neocolonial, en el periodo de la República y en el periodo de la Revolución en el poder. Tenemos documentación de valor, fundamentalmente de valor 1, de valor excepcional y de otros tipos de valores que, como decía anteriormente, son testigos fundamentales de acontecer político, cultural de este territorio y que en su conjunto forman parte de la memoria histórica de la nación cubana. En ocasiones los archivos son vistos como instituciones que representan lo viejo y arcaico. Aunque quizá no falte un poco de razón en ello, lo cierto es que para sus usuarios, bien sean habituales o de ocasión, estos recintos proveen las evidencias documentales que contribuyen a la solución de sus demandas y necesidades. En la sala de usuarios atendemos todo tipo de usuarios, ya sean cubanos o extranjeros. Los mismos, para acceder a nuestros documentos, deben traer una carta dirigida al director del archivo, donde deben traer plasmados los intereses por los cuales quieren acceder a nuestra documentación. Aquí tenemos los servicios de atención usuarios en la sala que vienen a consultar documentos. Para esto no se necesita la carta ni ser tan especializado, siempre y cuando no sean investigadores ni vengan a consultar nuestro fondo. Lo que fundamentalmente se consulta es Ayuntamiento Municipal Colonia, el fondo, los libros de acta, los protocolos de escribano, los protocolos notariales también, juzgado de primera instancia, registro civil. Generalmente los archivos históricos gestionan documentos muy antiguos. Para lograr su preservación y extender su vida útil, es necesario crearles condiciones ambientales especiales y evitar el exceso de manipulación. Un primer paso consiste en la revisión técnica exhaustiva de cada folio, documento, foto o legajo por parte de un calificado equipo de archiveros. En ocasiones, algunos documentos requieren de acciones de restauración. En esta etapa también hay que observar paso a paso las normas técnicas. Los documentos de archivo adquieren valor por su contenido. De ahí que tengan que transcurrir por el experto escrutinio de los archiveros, quienes se encargarán de indizar, catalogar, periodizar
y organizarlos uno por uno. En este departamento, los especialistas y los técnicos nos dedicamos a realizar el tratamiento documental de los fondos y colecciones que entran aquí para trabajarlos. Trabajamos a través de 4 fases del tratamiento archivístico, que primeramente realizamos la identificación de los documentos, luego la organización de ellos, la valoración de los documentos y por último la descripción de los documentos, que es la 4ª fase del tratamiento archivístico. Lo realizamos a través de normas internacionales, como la norma ISAC-G, que es la norma internacional general de descripción archivística, y la norma específicamente para los documentos, y la ISAR-CPF, que es la norma internacional relativa a los registros de autoridad de archivo, relativos a instituciones, personas y familia. Afortunadamente, el desarrollo de las tecnologías informáticas y de la comunicación ha representado un avance revolucionario para la gestión documental y archivística. El sistema de archivos históricos de Granma ha sido uno de los adelantados en vincular los viejos saberes de los archiveros con las magníficas prestaciones que aportan las computadoras. También las impresoras, escáneres y cámaras fotográficas, y sobre todo el acceso a las redes de comunicación e internet. A partir del año 2018 se implementan en el país 2 programas importantes para los archivos históricos. Me refiero al programa de informatización de la sociedad y el programa de conservación y restauración de la memoria histórica en todo el país. Programas que son liderados por nuestro presidente Díaz-Canel y que ha adquirido una significación importante al rendir cuenta en el programa de memoria histórica varias provincias del país. En el caso de Granma rendimos cuenta en junio del propio año, del año 2019. Y en el caso específico del Archivo Histórico Provincial, se trazó una estrategia de informatización de los fondos con más valor y más significativos del territorio. Contar con un buen programa de informatización es un elemento muy favorable. Pero para que esto se traduzca en un mejor servicio archivístico, es necesario desarrollar procedimientos y aplicaciones informáticas fáciles de usar por los archiveros y los usuarios. Bueno, la red de archivos de la provincia de Granma, hemos avanzado bastante en términos de informatización, a pesar de no contar con los recursos necesarios que necesitamos para avanzar un poco más en este tema. Ejemplo de ello se muestra en la conectividad. Actualmente la red de archivos históricos ha avanzado mucho en términos de conectividad y nos ha permitido crear nuestros perfiles institucionales, tanto en Facebook como Twitter. Actualmente tenemos creado también el portal del archivo, donde mostramos todo lo que tiene que ver en materia archivística. Actualmente hemos creado nuestra propia aplicación, una aplicación Android para dispositivos móviles, que les muestra a los usuarios lo que tenemos en materia archivística en la red de archivo completa, no solamente en el archivo provincial. Ahí muestra esta aplicación la descripción de los fondos documentales de la red de archivo de la provincia de Granma. El usuario puede tener esta aplicación en el dispositivo y puede ver lo que contiene el archivo municipal de Niquero, el de Jiguaní o el de Manzanillo. Hemos creado también varias bases de datos. Anteriormente era muy difícil buscar una información en los fondos documentales, y a través de estas aplicaciones los especialistas en cuestiones de segundos pueden buscar cierta y determinada información y brindársela al usuario en un tiempo récord. La digitalización de los fondos documentales contribuye en gran medida al propósito de agilizar los servicios de los usuarios y clientes. Nosotros contamos con distintas bases de datos, enciclopedias, catálogos digital. Tenemos un libro animado de la guía de los fondos. Tenemos muchas cosas y es muy importante porque ayuda a agilizar el servicio, dar un servicio con más rapidez, más agilidad, más preciso, lo que permite que las personas estén menos tiempos aquí y se lleven la información rápidamente. Además de que se evita que se manipule la documentación, y lo que permite su mayor cuidado y conservación. La comunicación, socialización y divulgación del valioso patrimonio documental es otra de las vertientes más relevantes del trabajo de la red de archivos en Granma. Con la ayuda de las tecnologías informáticas, este trabajo puede multiplicarse y alcanzar a muchas más personas. La red de archivos históricos en Granma tiene una amplia estrategia de comunicación.
sobre todo en la socialización de su fondo a partir de los diferentes medios de comunicación. Me refiero a radio, televisión. A partir del año 2018 y 2019, las acciones de comunicación se enriquecieron. Se enriquecieron porque el Archivo Histórico Provincial logró crear su página web, una página web que se encuentra activa y que se enriquece mensualmente con cada uno de los servicios que poseemos y las actividades que realizamos. También contamos con un perfil en Twitter y donde se interactúan cada uno de nuestros usuarios. La función y alcance de la red de archivos históricos en Granma no se reduce únicamente a mejorar su gestión propia. Sus profesionales tienen el encargo estatal de educar y formar a instituciones y personas poseedores de un patrimonio documental valioso en las mejores prácticas a fin de lograr su preservación y socialización. El Archivo Histórico Provincial es el centro rector y coordinador de la actividad de gestión documental en el territorio. Es por eso que realizamos diferentes tipos de acciones de capacitación y gestión del capital humano en cada una de las entidades que conservan la memoria histórica. Para ello, hemos creado diferentes cursos y talleres en el municipio y en la provincia en general, con el objetivo de entrenar no solamente al gestor que debe estar capacitado en esta actividad en sus entidades, sino a todo el personal que de una forma u otra tiene que ver con la documentación. Para el colectivo de la Red de Archivos Históricos de Granma, disponer de locales más apropiados para la gestión y conservación de los fondos, acceder a recursos tecnológicos diseñados para la labor archivística y ampliar las opciones de superación de sus trabajadores y de paso contar con su equipo de investigadores son algunos de los sueños por alcanzar. Mientras tanto, estos hombres y mujeres de ciencia desafían el paso del tiempo conservando el valioso patrimonio documental y cultural de su localidad, que es también una parte invaluable de la memoria histórica de la nación cubana.